¿Necesitas que te lleve? Do you have something to say? What? Where am I? In my head. Oh, it's you! I mean, what? No, I've never seen you before. I have no idea who you are. It's not like I've been stalking you or anything. Wait! Don't leave! I'm injured! Yes, injured. You have to take me with you, otherwise I might die, and you wouldn't want that on your conscience. Yeah, well, that's because... Okay, fine. If you take me with you, I will make it worth your while. You won't find anyone tougher than me in Skyrim. Not to mention as good looking. Haha, you are so funny. I'm just being honest. And anyone who says otherwise is... Can you name someone better than me? I didn't think so. Anyway, thanks, I guess. I don't. I thought I would help you out. Well, I was hoping you would kind of keep me company. Look, I know it sounds weird, but it's no fun on my own. You can tell me to leave if you want, but surely you can at least give me a chance? Am I not allowed out on my own now? I had a little too much to drink. So what? I guess I must have passed out. I hope I didn't cause too much trouble. Actually, I'm not really that bothered. What? I have no idea. My memory is a little fuzzy. If you happen to have any, I would appreciate it. Oh, and stop staring at my body. It's like you've never seen a semi-naked woman before. Of course I'm alright. Don't start fuzzing over me. I'm more than capable. I don't know. I'll just go wherever you are going. I will repay your kindness by fighting alongside you. Oh, I haven't introduced myself, have I? My name is Sophia. But you probably already knew that. I'm quite well known in Skyrim, although sometimes I'm not sure if it's for the right reasons. I kind of see myself as an adventurer, although it's no fun without anyone to witness my heroic deeds, such as... Well, I'm sure there's probably something. I like to get drunk, kill stuff, and be a nuisance. So, what about you? Nice to meet you. I hope to be of some use to you. I'm rather talented if I... Just let me know. Nos hemos detenido. ¿Qué pasa? ¿Sí? Let me guess. You want to talk? Do I have a choice? Well, okay, but you owe me.
Time to move, I guess. ¿Sí? What is it? I'm here, if you ever need me. I can't believe it. You actually killed the dragon and you absorbed its soul. I just wish I could have been there to share in the glory. Although it's probably for the best, as I don't want to get my beautiful hair burned. So you want to be a companion? I guess it's quite a noble role to play and follows the proud traditions of my ancestors. But let's just hope they don't take this honor thing too seriously. Especially since being honorable is not something I'm known for. Wait, are you really Dragonborn? So I guess that really does make you kind of special. I guess you almost live up to my high standards now. So tell me, what sort of women are you into? Not that I'm interested in you or anything. Saludos, hermano. Pareces cansado. Si te interesa, tengo algo que te ayudará a relajarte. El mejor escuma, el azúcar lunar más dulce. A un precio justo, claro. Ah, quieres chivarte, ¿eh? Espero que ahora no te vayas corriendo a informar a los guardias, ¿eh? Nunca debería haber venido aquí. What's on your mind? Is it because you're scared what I might do with it? Uh-oh. I hope that wasn't valuable. You should have seen your face. Are you saying you don't trust me? Fair point, actually. How about for a change you do something to... I mean, for me. Yes, let's go. What's on your mind?
Why would you ever not need me? Okay, then. Yes, I'm listening. Okay, but don't blame me when you get eaten by a saber-cat or mauled by a bear. Sigo aquí. Adelante, yo haré guardia.
Por Izmir. Has logrado, has matado a un dragón. Corre cierto rumor entre la guardia. Rumorean que eres el sangre de dragón. No puede existir tal cosa. No es posible. Soy el comandante de la guardia de Carrera Blanca. ¿Estás buscando a...? ¿Estás casado? Tienes toda la pinta. Nunca olvidé. Y aquí estás, hablando con una mujer casada. Porque todos los hombres se parecen, ya sea en Skyrim o en Páramo del Martillo. Lo único que les preocupa son las guerras y la política, y tratan a sus mujeres como al ganado. Alfred, patrón del gran clan batallador. Un nombre que seguro que conoces bien. ¿Vas al distrito de la nube muy a menudo? Ah, ¿pero qué digo? Pues claro que no. Yo soy tan nórdico como cualquiera, pero no soy idiota. No vi... Eorlund Melena Gris es un estúpido cabezón. Nuestra relación terminó cuando le dio la espalda al emperador. Lo de siempre, los Melena Gris culpando a los... No es culpa mía que le hayan dado la espalda al imperio. ¿Y aún así quieren culpar y mancillar el buen nombre de mi familia? Portadores de hachas, incivilizados y vestidos con pellejos. Es sorprendente que no sigan viviendo en cuevas, como esos antepasados de los que tanto pres... It's true, Vignar Greymane and his lot are one of Whiterun's oldest and, depending on who you ask, most respected clans. Pero una cosa es enorgullecerte de tu linaje y otra muy distinta es anclarse tanto en el pasado. Ellos lo llaman honor y tradición. Yo lo llamo ignorante. ¡Dinero, idiota! ¿A qué si no? Los Melena Gris tienen férreas raíces en Carrera Blanca, pero nosotros... y ellos también lo odian. Hablan mucho de orgullo y honor. Tenemos el mismo orgullo y el mismo honor, pero también tenemos riquezas. Es normal que nos envidien. Batallador es un nombre de leyenda, protagonista de los romances de antaño y relacionado con valerosas hazañas. ¡Por el clan Batallador! Gritan en los salones del aguamiel. Los primeros en la lucha están si hay cerveza. Los últimos en dejarla serán. Tenemos honor. También riqueza y títulos, sí. Y mujeres pechugonas para calentarnos la cama en las frías noches de Skype. Si eso no contesta a tu pregunta, no conseguirás una respuesta con palabras. Bien, por fin has llegado. El Jarl te espera. Has oído las invocaciones. ¿Qué más puede significar? Los barbas grises. Estábamos hablando de ti. Mi hermano tiene que decirte algo. Así que, ¿qué sucedió en la atalaya? ¿Estaba allí el dragón? Sabía que podía contar con Irileth. Pero tiene que haber algo más. ¿Sangre de dragón? ¿Qué sabes tú de los sangre de dragón? Así que es verdad. Los barbas grises te estaban invocando de verdad. Los maestros del camino de la voz viven recluidos en lo alto de las pendientes de la garganta del mundo. Se dice que los sangre de dragón tienen un talento especial para la voz. La habilidad de concentrar la esencia vital en un zuhum, o grito. Si de verdad eres un sangre de dragón,
Ellos te pueden enseñar a usar tu don. ¿No has oído ese sonido de truenos cuando volvías a Carrera Blanca? Era la voz de los Barbas Grises que te invocaban a Alto Hrothgar. Es algo que no ha sucedido en siglos, desde que el mismísimo Tiber Septim fue invocado cuando aún era Talos de Admora. Hrongar, cálmate. ¿Qué tiene que ver toda esta majadería nórdica con nuestro camarada? Por muy apto que parezca, no veo en él ningún signo de ser ese... ¿cómo era? Sangre de dragón. ¿Majadería nórdica? ¿Cómo te atreves, idiota engreído? Son nuestras tradiciones sagradas, que se remontan a la fundación del primer imperio. Hrongar, no seas tan duro con Avenichi. No quería ofender, obviamente. Es solo que... ¿qué tienen que ver los Barbas Grises con él? Esto es asunto de los Barbas Grises, no nuestro. Ocurriera lo que ocurriera cuando mataste a ese dragón, algo salió a la luz en ti. Y los Barbas Grises lo oyeron. Si ellos creen que eres un sangre de dragón, ¿quiénes somos nosotros para discutirlo? Deberías subir a Alto Hrothgar de inmediato. No se puede rechazar la invocación de los Barbas Grises. Es un gran honor. Te envidio, ¿sabes? Por volver a subir los 7000 escalones. Yo hice la peregrinación una vez. ¿Lo sabías? Alto Hrothgar es un lugar muy pacífico. Muy desconectado de las tribulaciones del mundo. Me pregunto si los Barbas Grises son conscientes de lo que sucede aquí. Nunca ha parecido importarles. Da igual. Ve a Alto Hrothgar. Aprende todo lo que los Barbas Grises puedan enseñarte. Nos has hecho un gran servicio a mí y a mi ciudad, sangre de dragón. Por mi derecho como Jarl, te nombro Thane de Carrera Blanca. Es el mayor honor que puedo concederte. Te asigno a Lidia como tu edecán personal y esta arma de mi arsenal, que te servirá de insignia. Asimismo, comunicaré a mis guardias tu nuevo título. No queremos que te traten como a la plebe, ¿verdad? Nos honra tenerte como Thane de nuestra ciudad, sangre de dragón. Vuelve al trabajo, Provencio. Tenemos una ciudad que defender. Sí, mi señor. Sirvo al Jarl Valgruf como administrador. Lo único que recuerdo es la vieja historia de los nórdicos llamando sangre de dragón a Tiber Septim, antes de que se cambiaran de bando y se unieran. Sin duda, esos Barbas Grises de Alto Hrothgar te hablarán de eso hasta que te estalle la cabeza. Disfruta de tu visita a Cuenca del Dragón. Que los dioses te guarden en tus batallas. Si te refieres a la guerra, estoy en el bando de Carrera. No me cabe duda de que el general Tulio y sus amigos imperiales te dirán que les debo lealtad. Y tal vez sea así. Ulfric, capa de la tormenta, diría que le debo lealtad al pueblo nórdico. Ya que ellos... puede que llegue el día en el que me vea obligado a coger las armas y ponerme de... De momento ese día aún no ha llegado. Seguro que lo hizo porque pensaba que sería la única forma de demostrar que tenía razón. Y tal vez porque sabía que podía. Con una buena planificación y vigilancia constante. Incluso ahora, Farengar, mi hechicero de la corte, continúa investigando. Además, deberemos contar con abundantes reservas de agua para combatir los incendios que se propagarán tras el ataque. ¿Pero sabes cuál es nuestra mejor arma? El valor. Así, aunque no podamos dar muerte a la bestia, al menos tendremos la tenacidad para huir. Hasta que haya héroes valerosos que se ofrezcan a destruir a estos monstruos, es lo mejor que podemos hacer.
vienes a Cuenca del Dragón para discutir por el conflicto actual como los demás grandes guerreros? No sé gran cosa. Solo conozco los viejos relatos sobre antiguos héroes que usaron la voz para derrotar a los enemigos de Skyrim. Dicen que los emperadores solían tener sangre de dragón, pero todo aquello terminó tras la muerte de Mark. Los barbas grises pueden contarte mucho más que yo. Son los maestros del camino de la voz y adiestraron al mismísimo Tibersep. Si te dijera que esa pregunta me resulta tediosa, ¿entenderías lo que quiero decir? Mientras me dejen llevar a cabo mi investigación en paz, no me importa. Mira, soy un hombre ocupado y tus absurdas preguntas me aburren soberanamente. Buenos días. El Jarl me ha designado para ser tu edecán. Es un honor servirte. El Jarl te ha reconocido como una persona de gran importancia para la comarca. Una persona heroica. El título de Thane es un honor, un regalo por tus servicios. Los guardias sabrán mirar hacia otro lado si les digo: como mi Thane, he jurado servirte. Os protegeré a ti y a los tuyos con mi vida. Ve tú delante. Vendo fruta madura y verdura fresca. Ay. Echa un buen vistazo. Seguro que encuentras lo que andas buscando. Si no, dímelo. A lo mejor tengo más guardado. Al fin ha llegado Efhirunsla, la estación eterna. ¡Guerra! ¿Te puedes creer que esos patéticos melena gris aún osen aparecer en público? ¿Tú? Discúlpame, pero me parece detectar que padeces estertores. Tengo... ¡Oh! ¡Espléndido, espléndido! Las usaré para una poción ¡Oh! Pero supongo que esperas que te recompense. Toma. Con estas pociones debería bastar. Vuelve siempre que necesites algún remedio. ¿Qué necesitas? ¿Por qué? ¿Porque soy una orgullosa ciudadana del Imperio? ¿Porque los capas de la tormenta solo quieren ver nórdicos por Skyrim?
Por mí, los capas de la tormenta pueden pudrirse en Oblivion. Llevamos 20 años viviendo en esta ciudad. Ah, ¿entonces eres alquimista? Hasta la próxima. Sigue moviéndote, lo calarás. ¡Bien! ¡Ah! ¡Oh! ¡Entra por ahí y acomete! ¡Ah! ¡Sigue esgrimiendo! ¡Que alguien haga algo! Hace falta un poco de sangre para acabar con el mal ambiente. Espero que tengas el estómago para aguantar, visitante. ¡Qué azura te maldiga! Aprendí a manejar la espada en la Gran Guerra. Casi perdí la vida fuera de la... Regresé a casa Skyrim cuando todo acabó. Pero no servía para nada más que luchar. Vagué por ahí ofreciendo mis servicios con la espada. Y además, se me daba endiabladamente bien. Tenía bastante dinero, bastantes mujeres y bastante bebida. Pero estaba perdiendo algo, mi corazón. Tuve suerte de que me encontrasen los compañeros. Ahora tenía un motivo para luchar. El honor de mis hermanos es más valioso que el dinero. Por supuesto, sigo teniendo bastante dinero. ¡Y bebida! ¿Entonces crees que tienes lo que hay que tener para esto? Por... ¿Quién sabe? Tal vez hoy se sienta generoso. De acuerdo. Pero yo solo soy una sirvienta, cielo. Tendrías que hablar con los compañeros. Pero aún oigo la llamada de la sangre. Como todos, es la carga que soportamos, pero podemos prevalecer. Nos tienes a mi hermano y a mí, desde luego. Pero no sé si los demás te seguirán tan fácilmente. Eso déjamelo a mí. Genial. Más visitantes ambiciosos. ¿Acaso crees que puedes plantarte aquí y unirte a nosotros por las buenas? Se lo oí decir a Farkas. Nuestro padre nos crió aquí como cachorros felices, correteando y adoro a mi hermano. Pero... Nos trajo Yergen. Me da igual si era nuestro padre. Partió para luchar en la Gran Guerra y no volvió nunca más. Así que ya no es problema mío, aunque llevamos aquí más tiempo del que queremos recordar. Así que intenta mostrar algo de respeto. Tenemos una visita inesperada. Como casi todos en nuestra hueste, hallé esta familia tras perder a la mía. Viajé a lo largo y ancho de estas tierras, aprendiendo cuanto pude del manejo de la espada y el hacha. No era más que un crío,
pero en mi corazón ardía el fuego de un hombre. Con el tiempo, mi cuerpo se puso a la altura de mi espíritu. Mi predecesor, Askar, me encontró en Páramo del Martillo. Trabajaba como guardaespaldas de un noble petimetre. Él me trajo aquí y comprendí que en realidad me he consagrado al honor de esta familia y al de la familia que perdí. Por mi madre, mi padre y mi abuelo. Por todos mis hermanos, familia y honor. Eso es lo que entraña ser uno de los nuestros, muchacho. ¿Ah, sí? A ver, ven que te eche un buen vistazo. Sí, tal vez. Tienes cierta fortaleza de ánimo. Maestro, no estarás pensando en aceptarlo, ¿verdad? No soy el amo de nadie, Vilkas. Y la última vez que lo comprobé, teníamos catres libres en Jorvasker para los corazones ardientes. Mis disculpas, pero tal vez no sea el momento. Nunca había oído hablar de esta persona. A veces los famosos recurren a nosotros, y otras son personas ordinarias quienes acuden en pos de la fama. No veo diferencia alguna. Lo que importa está en su corazón. ¿Y en sus brazos? Desde luego. ¿Qué tal te desenvuelves en combate, muchacho? Ya lo veremos. Este es Vilkas. Pondrá a prueba tu brazo. Vilkas, sácalo al jardín y mira a ver qué sabe hacer. Sí. Había visto tu cara antes. Te estoy vigilando. Este no es tu sitio. ¿Qué crees que puedes ofrecernos? ¡Oh! ¡Sangre fresca! Espero que sepas desenvolverte. El dijo que te echara un vistazo. Así que vamos a probar. Atácame un par de veces para que veas si estás en forma. No te preocupes, puedo con ello. ¡Socorro! Puede que no te sirva. ¡Ahí tienes! No está mal. La próxima vez no será tan fácil. Podrías conseguirlo. Pero por ahora, eres como un cachorro para nosotros. Así que haz lo que te digamos. Aquí tienes mi espada. Llévasela a Eorlund para que la afile. Y ten cuidado. Probablemente valga más que tú. Voy justo detrás de ti. Te trae por aquí. Supongo entonces que tú eres el nuevo valor. Vale, no le des importancia. Todos fueron unos mocosos alguna vez, aunque quizá no les guste hablar de eso. Y no hagas siempre lo que te mandan sin más. En los compañeros nadie manda sobre los otros. Bueno, no sé muy bien cómo se las arreglan, pero lo hacen. No tienen líderes desde Isgrabor. Kotlak es el heraldo,
una especie de consejero del grupo, pero cada miembro decide por sí mismo. No soy exactamente un compañero, pero ninguno de ellos sabe trabajar en la forja como es debido. Así que es un honor para mí ayudarlos. Me llamo Eorlum Melena Gris. Trabajo en la Forja del Cielo, el mejor acero de Skyrim, de todo Tamriel. Quiero pedirte un favor. He estado trabajando en un escudo para Eila. Mi esposa está en duelo y tengo que regresar junto a ella cuanto antes. Te estaría muy agradecido si pudieras llevarle esto a Eila de mi parte. Eres un buen hombre. Esos jóvenes correteando por ahí. ¿Te preocupa que alguno de ellos ocupe tu lugar? Puede que alguno lo intente, pero no es eso lo que me preocupa. ¿Y entonces qué? Que alguno consiga que lo maten. ¿Y lo harás tú? Ojalá tuvieran esa suerte. Si quieres cazar conmigo, tus piernas deben ser rápidas y tus ojos aún más. Este es un lugar para guerreros, sangre nueva. ¿Qué te trae por aquí? Ni el mismísimo Ysgramor tendría paciencia para tratar con toda esta chusma. Ah, bien, lo estaba esperando. Espera, te recuerdo. Entonces el anciano considera que tienes valía, supongo. ¿Conoces a este? Lo he visto entrenándose en el patio con Pilkas. Ah, sí. He oído que le diste una buena paliza. Que Pilkas no te oiga decir eso. ¿Te consideras rival de Pilkas en combate? Ah, un hombre de acción. Toma, que Farkas te indique dónde podrás descansar. ¡Farkas! ¿Me has llamado? Pues claro que sí, listillo. Hay que explicarle a los nuevos dónde duermen los demás mocosos. ¿Sangre nueva? Ah, ya me acuerdo de ti. Ven, sígueme. ¿Sí? ¿Otra vez tú? A Skior y a Eila les gusta meterse conmigo, pero son buena gente. Nos obligan a esforzarnos al máximo. Me alegro de ver una cara nueva por aquí. A veces esto resulta muy aburrido. Espero que te quedes. Esta vida puede ser muy dura. Los barracones están aquí arriba. Elige un catre y acuéstate cuando te pueda el cansancio. Thelma se encargará de mantenerlo limpio. Siempre lo hace. Bueno, pues aquí estás. Parece que los demás están ansiosos por conocerte. Pregúntanos a Eila o a mí si buscas trabajo. Cuando te hayas labrado una reputación, Skior y Pilkas podrían tener más tareas para ti. Buena suerte. Te doy la bienvenida a los compañeros. Por cierto, si estás buscando algo que hacer... Hemos recibido una carta que indicaba que alguien necesita un poco de fuerza bruta justo aquí, en la comarca de Carrera Blanca. No sé la causa de la pelea, y no es asunto nuestro. Solo necesito que salgas ahí fuera, con aspecto de dureza, y asustes a esa amenaza hasta que se someta. Nada más que eso. No quiero oír hablar de un asesinato, ¿entendido? Intenta no dejarte llevar. Aún estoy intentando descubrir por qué te admitió Skior para empezar. Si el círculo vota a tu favor, juro respetar su dictamen. Pero eso no significa que me guste. Para no tener que responder a preguntas estúpidas de idiotas. Hasta la próxima.
Yo he sido la última en entrar en los compañeros hasta que tú has llegado. Supongo que no pasa nada. Así te puedo enseñar cómo funcionamos. Hasta la vista. ¿Mm? Yo he sido la última en entrar en los compañeros hasta que tú has llegado. Supongo que no pasa nada. O si te puedo enseñar cómo funcionamos. Nunca pensé que iban a dejar que me uniera realmente a los compañeros. Pero parece que últimamente dejan entrar a cualquiera. Evito ir a la marca oriental siempre que puedo enseñarte algunas cosas. Por la fortuna y la gloria, camarada. Por la fortuna y la gloria. Que tus viajes sean propicios. El último recluta, ¿no? Espera, ¿me equivoco? Tal vez vaya luego a la destilería a ver qué andan destilando. Se puede oler la miel en el aire. Un hombre de mi condición tiene muchas deudas. No sirvo ni para trabajar ni para aprender, pero puedo liarme a puñetazos con los mejores. Los compañeros me dejan luchar a cambio de oro, así que lucho. ¡Hasta la próxima! Aún estoy intentando descubrir por qué te admitió Skior para empezar. Algún día, bueno. Sigo aquí. Estaría muerto si no fuera por Vignar. Me acogió y me ayudó a cambiar el rumbo de mi vida. Ah, pero yo no soy un compañero. Me limito a ayudar a Vignar. Me acogió cuando pasaba una mala época y, bueno, estoy en deuda con él. Y hemos hecho todo lo posible para prepararnos ante eso. Pero recuerda, Carrera Blanca es el hogar de los compañeros. El dragón que venga aquí se va a encontrar un recibimiento que ni se espera. Hasta la vista, señor. Hecho nada. Solo cuando puedo. Pero mal rayo me parta si no estoy casi. En la yegua abanderada tienen una botella de cerveza argoniana, de la buena. Consíguemela, Nis. Cerveza argoniana, casi puedo saborearla. Claro, lo que quiera. Es el administrador de Cuenca del Lago. Ayudo a mi padre de muchas más formas de lo que la gente cree. Tengo algo para casi cualquiera. Dame una voz si tienes alguna pregunta. Melena gris o batallador. ¿Tienes piedras en los oídos? Te he preguntado de qué bando eres. Melena gris o batallador. Tenemos armas y armas. Nuevas por la ciudad, ¿eh? Carrera Blanca tiene dos clanes, ambos antiguos y respetados. La diferencia es que los Melena Gris dieron la espalda al Imperio, y los Batallador siguieron siendo leales. Así que te lo preguntaré de nuevo.
melena gris o batallador. Tarde o temprano todos tenemos que elegir una armadura. Tenemos de todo tipo. Larga vida al imperio. Como pesadas. Bienvenido a la doncella guerrera. No te preocupes por el nombre. Tenemos acero de sobra para los hombres luchadores. El Jarl Balgruf el Grande es un hombre lo suficientemente honorable. Apostaría que ahora las cosas son difíciles para él, con eso de las luchas y los dragones. Pero Balgruf es un nórdico viejo y duro. Puede arreglárselas. ¿Buscas protección o provocar daño? Me alegro de haber hecho negocios contigo. ¿Crees que todos los consejos que mi padre le da al Jarl son de su propia cosecha? Ya. Digamos simplemente que yo aconsejo al consejero y ahí lo dejo. Voy justo detrás de ti. He oído que eres incluso más fuerte de lo que pareces. Quizá podamos cazar en compañía algún día. Mayo me está enseñando todo lo que sabe sobre la elaboración de aguamiel. Espero que algún día pueda... ¿Qué puedo hacer por ti? Pregúntame. A estas alturas, conozco nuestra historia casi tan bien como Vigna. Salvo que yo puedo acordarme. Hace bastante fresco. No será bueno para la cosecha. Nunca lo es. Te cubro las espaldas. El puesto de Carlos. La mayoría salen de mi granja. Esta guerra es tan estúpida como nuestra enemistad con el clan Melena Gris. No me puedes asustar para obligarme. ¡Vamos!
Venga, veamos de qué eres capaz. ¿Te vas a quedar ahí como un pasmarote? ¡Defiéndete! ¡Lucha! ¡Lucha! Eres más fuerte de lo que aparentas. Me has cogido con todas las de la ley. ¿Te vas a quedar ahí? Vale, yo me encargo, pero déjame en paz. Te cubro las espaldas. He estado buscándote. Tengo algo que se supone que solo te puedo dar a ti, en mano. Vamos a ver. Ah, una carta del Jarl, ascendiendo hacia la cima, ¿eh? Parece que ya está. Tengo que irme. Sigo aquí. Skior dice que tengo la fuerza de Ysgramor y mi hermano su inteligencia. Parece que se te da bien esta clase de cosas. Me aseguraré de que los que mandan se enteren de ello. Cuanto más entrenan, más se enfrían. Skior te estaba buscando hace un rato. No lo sé. Solo dijo que tiene que hablar contigo antes. No me gusta enfadarlo, pero hay un trabajo para ti, si no quieres.
Aquí estás. Aquí estás. Así es. Parece ser que tu momento ha llegado. La semana pasada vino a vernos un erudito. Decía que sabía dónde podíamos encontrar otro fragmento de Budra. A mí me pareció un necio. Pero en el caso de que tenga razón, el honor de los compañeros nos exige que vayamos en su busca. Este es un encargo sencillo, pero el momento es perfecto para que sea tu prueba. Con Port, Farca será tu hermano de escudo en esta empresa. Él responderá a todas las preguntas que tengas. Intenta no decepcionarme y que no lo maten. Todavía tienes que demostrar lo que vales, cachorro. Espero que te hayas preparado. Eso me han dicho. Procura causar buena impresión. Te enseñaré lo que pueda sobre cómo protegerte. Isgramor fue el héroe que originó los compañeros. Uthrad era su arma. Vino de la antigua patria y mató a todos los elfos. Pero no a todos, porque algunos de ellos siguen aquí. Te vigilo para asegurarme de que te comportas con... Si eres fuerte y tienes honor, podré llamarte hermano. Un hombre inteligente vino y nos habló de un fragmento de hoja. Skior cree que podrías encontrarlo, y se supone que yo te debo vigilar. ¡No te retrases, hermano de escudo! Recluta, ¿no? Espera, ¿me equivoco? Sopla un viento helado por la barba de Ismir. Aquí cada día hace más frío. Eso es, que cada día...